Vaya. ¿Y bien? Esta escena me recuerda a una que ya vimos. ザビードだ。君も。はあ。どうしさまご一行。俺様は大したもんだと思ってんぜ。嫌なことだからって逃げずにちゃんと答えたんだからな。ザビード。たく。言わせんなってこんなこと。そうですね。そうでした。そういうこと。どういうことだ。わからないの?ミボ。まだまだ子供ね。エドナ?ミクリオさん?心配するのではなくて、喋りすぎ。 Híjole, ya que esta conversación ya la hemos tenido, me parece a mí. ¿Estoy loco o esta skit ya la habíamos visto? Me suena mucho. Bueno, gente, por cierto, bienvenidos a un capítulo más de Tíos de Estiria, ¿vale? He venido un momento a Lady Lake, porque quería comprobar un par de cosas. Y una de las cosas que he hecho, evidentemente, después de una larga jornada de pateadas, es dormir. Me he encontrado con esta skit, ¿vale? Entonces, diréis, coño, ¿no estabas en Rayfolk? Sí, ahora volveremos, tranquilos, ¿vale? Pero simplemente que quería mirar aquí un par de cosillas que tenía dudas. Y bueno, eso, que he ido a dormir y me he encontrado con la skit esta. Lo que pasa es que ya digo, me suena mucho que esta la vimos ya. O es cosa mía. No sé, a lo mejor... Lo que sé. O sea, como sea, ya he dormido. Vamos, mira, me voy a pagar hasta teletransporte para que lo veáis. Que nunca lo pago. Y ya veréis lo carito que sale, rico, rico. A ver. Punto de guardado. Aquí. La balaja. Encima espiritual de Rayfolk. Cerca de la cima. Fijaos, 70.000 que vale, ¿eh? A la derecha, ahí en medio, más o menos. Precio: 70.440. Lo que tiene. Cuanto más dinero tenga, va por porcentaje, creo. Cuanto más dinero tenga, más te vale. Entonces es maravilloso, porque ahora mismo tengo bastante pasta, pero claro, es que si me piden 70.000 por viaje, no veas. Pero va, para no haceros perder el tiempo, ya que me he puesto a grabar aquí. ¿Eh? ¿Y ahora por qué me marcan otra vez allí? Pues se acabo de venir de ahí. Yo flipo con este juego, yo un momentín que... Vale, yo flipo con este juego. O sea, pero mucho además, o sea, si he venido de aquí, ¿por qué no me lo habéis dicho antes? ¿Que tienes que salir de Rayfall para volver o algo así para que se actualizara la exclamación o algo? Yo no entiendo, gente, no... Este juego me tiene todo loco. Luego, os preguntaréis, o no, yo qué sé, os preguntaréis por qué paso 20.000 veces por todos los sitios, pasándome para arriba y para abajo todo el rato. Porque es que pasan estas cosas, que ahora de repente, esa exclamación en el capítulo anterior, cuando lo dejamos, no estaba. Y ahora sí, porque le apetece. La exclamación es un poco de... Ahora me apeteció salir. No, tal. Sí, la tumba, sí, me imagino, pero... No tiene puto sentido. Si ya la investigaba, la tumba, ya la investigué. Ah, yo creo un poco esto me suena el título de nivel. Boom en tu cara, te la devuelve. Edna la gamer, gótica. Chundere. Pero con tus propios ojos. ¡Oh! ¡Edona! ¡Qué emoción! ¡Sonaoni!
赤飯だ。人間はそうするらしいぜ。山田落ち着け。これは罠だ。 Y esta cámara así tan... ¡Hala! ¡Para los tres! Pues bocas. Si es que ¿para qué habláis? Si ya sabéis cómo vais a terminar. Llegáis a abrir la boca la cagáis. Es que no lo traduzcan como hermano. No te digo ni que lo traduzcan como el título y aprendido estrellas fugaces, que supongo que es la arte mística de ella especial. Pero que Onichan no lo traduzcan como hermano, aunque sea, o hermanito, o alguna cosa así, que se le note un mínimo de cariño, pero Eisen. Hombre, pues yo qué sé, le falta cariño en esa expresión, mucho además. A ver, vamos a mirar. Objetos, pudding, botas de topazo, no sé qué, no, me han dado título, cojones, no objetos. La principiante. Ahora debe ser dar los primeros pasos del viaje con sus amigos a su lado y las botas de su hermano en sus pies. Correcto. Botas y los guantes, creo que también eran, ¿no? No sé qué. Y luego, mandado. Ah, sí, el arte mística de la parra, ¿no? Supongo. Estrella fugaz, arte mística de no sé cuánto, combo de 4, no sé qué, cosas, y gasta 5, ¿no? Correcto. Pues vale, pues tú verás cuando lo haces y cuando no. A todo esto, tú. Hemos ido terminando cosas, ¿me vas a decir algo nuevo? Esto creo que ya lo leímos. No sé respecto a lo sucedido, yo esto no sé a qué se refiere, pero vamos a verlo. Lo siento, no hacía falta que digas nada de eso. Pronto tenemos que hacerle saber que todo esto se ha acabado. ¿Te importaría venir conmigo a ver a Yon Yashino? A ver a los niños, sí. ¿Qué más? Hay un montón de infernales duros por ahí. Podemos con esos crisoles. Joder, con los crisoles, tío. Aún me queda el de esa vida, que no sé ni dónde está. Si es que tiene uno, pues a lo mejor ni tiene. ¿Y esto de lo de Maybin? No entiendo muy bien por qué sigue estando aquí. Maybin, tengo que hacer algo con Maybin. Si ya está, pues eso, muerto y cosas. Esto es muy raro, este juego es muy raro. Pues nada, ahora sí vamos a salir de Rayfolk. Y vamos a ir ya de una puñetera vez a Tinta Gel. Que madre mía, la tonta que llevamos encima. Con la cosa de, ya digo, me despisto un momento para ir a Lady Lake a mirar cosas. Empezaba un skip por aquí, luego la exclamación está por aquí. Ya digo, menos mal que repito todos los sitios 20.000 veces. Es que si no, es que nos perdemos aquí medio juego. Cuá tontería. Es maravilloso. Maravillosamente horrible, pero bueno, es lo que hay. Bueno, vamos a guardar el. De tonto a tonto llevamos ya 7 minutos y pico de capítulo. Madre mía, y no hemos hecho nada. Y no hemos hecho nada. Capítulo bien utilizado, señor. A ver, cierto, antes de seguir, coño. Es lo que iba a mirar antes y no me acuerdo. 19 largos, 22, 18, 23 largos, 18 largos. Bueno, está allá, hay unos cuantos que están a punto de subir lo suyo ya. A ver si es verdad. Vamos a ver. Morir, insensatos. Venga. A cascarla. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué intentas? Porque te he visto ahí con intención de moverte para pegar a alguien. Falta de respeto de esa. Venga, otro menos. Venga, muy bien, mi niño. Hace tiempo que no se queda uno lerdo, esto no puede ser. Quiero a dos o tres lerdos por combate. Ajá. Oye, qué interesante. ¿Qué iba a mirar yo ahora? ¿Iba a mirar algo? ¿Qué iba a mirar yo? ¡Oh! No sé ni qué iba a mirar. Bueno, pues nada. No, aquí ya lo investigamos la otra vez, así que voy a pasar de tu cara. Si no te importa, si ves qué tal. Bueno, iba a mirar algo, pero no, me no sé qué. ¡Qué memoria de mierda que tengo! ¿Pero por qué? ¿Pero por qué me odio tanto a mí mismo? Vamos a ver, que me lo diga. ¿Por qué esta ineptitud? Porque yo francamente no lo veo normal. Yo, incluso yo que tengo que convivir conmigo mismo. Y mis cadencias. No, cadencias, no, carencias, imbécil. Y mis carencias, pues no sé. No lo veo ni bien. Y eso que es mío, repito, no lo sé. A cascarla, perfecto. Mira, ya, sí, por ahí. Ah, sí, sí, ya sé que iba a mirar. Ahí iba a mirar esto de aquí. A ver. Sí, vale, la experiencia cuando me las han quitado antes me las han devuelto con la misma experiencia. Vale. Normal, es que si no les reviento la puta cabeza. Imbéciles. Ven aquí. Que te unte el lomo. Estos se mueren rápido porque son ineptos. Y ya está. Estos son débiles, ataque normal es solo. Uy, Dios. Vale, no me ha dado tiempo
Yo qué sé. Se pone muy rápido. Esto es lo que decía yo, que ahora ya pegaba pana. Imaginaos que yo cuando entrenaba, evidentemente entrenaba con Normings, con lo cual los enemigos tenían 60 niveles más. Por eso digo que contra los enemigos normales es que voy sobrado. Y contra el dragón, es que no sabría deciros con Tyson si he ido sobrado o no. Porque ha sido un combate de mierda. Pegar de lejos, él iba pegando de vez en cuando a Rose, porque bueno, Rose es de que le gusta mucho que le peguen, es así, es un poco que le gustó mucho 50 sombras de Grey y le gusta mucho el palo ese, aparentemente. Pero aparte de eso, es que ni el dragón hizo nada, ni nosotros hicimos nada, yo creo que se murió el sordo de aburrimiento. De palo de si es que este combate no iba a ninguna, ya me voy autoflagelando yo mismo. Y así con un poco eso termino ese combate rápido, porque ya digo, el combate de Isen no lo entendí, no lo siento, pero no. No lo veo así muy allá. Pero ya digo, los combates normales es que es paliza, porque es que apenas me llegan a tocar. Sí, evidentemente poco a poco me van quitando vida y tal, depende del combate, depende de lo que aguante. Pero ya digo. Vosotros ya digo, pensad que yo estaba acostumbrado a luchar contra enemigos de nivel 130, 140, 150, 160. Incluso juraría que hasta 160, o sea, 170 incluso. O sea, muy loco, ¿vale? A la hora de farmear. Vosotros pensad, por ejemplo, que esto tiene nivel 110 y algo, creo. Nivel 110 y algo, más 60 niveles, 170 y algo largos, ¿no? Según el pico, ¿no? O sea que, pues os digo, que ya aún así iba bastante sobradete dentro de. Podían aguantar más o menos porque tenían mucha vida o resistencia, lo que sea, pero no iba muy preocupado. Pero ya digo, o sea, paliza en general, paliza por paliza. Lo que tiene la equipación es, madre mía, pues sí que hay troles aquí, ¿no? Madre mía, ahora, por ejemplo, ahora sí que está haciéndolo bien la muchacha esta, ya lleva siendo hora. Ya digo, o sea, que con esta equipación es que revientas. Y encima, la equipación, las plantas que me he metido, que me he metido toda la huerta de la tía vaca, ¿vale? Todo el herbolario de Chumari. Y luego también el nivel. Quieras que no, tengo nivel 100, tengo 105 o así creo que tenía. No sé, la cosa del combate lo miro, porque la verdad es que ni me he fijado. Le doy tan poca importancia a este juego al nivel. Me suda tanto los huevos. O sea, es lo que tiene. Lo miro para los jefes y cosas así, para ver un poco qué diferencia de niveles hay, como curiosidad. Pero realmente en este juego da bastante igual. Bastante irrelevante. Que sí, que sí. Lo de siempre, vean, nivel. El nivel 106. Vale. Supongo, creo, pienso y tal. Son todos troles, macho, maravilloso. O estos pillan que es una virguería. Tenemos a Sina. Tenemos a Sina. No empecemos con invulnerabilidades ni pollas, que nos conocemos. Vamos a ir más tontas. No vas quedando por culo. Y alargando el combate, alargando una muerte que es evidente que va a ocurrir. No tiene más. No tengo C, coño. A gastarla, venga. Queda puñetero árbol. Venga. A ver, Edna, aquí te quiero atenta, que el árbol es débil contra tierra. Te quiero pegándole candela. No hacemos nada. Bueno, esa técnica que utiliza el árbol es muy similar a la que utiliza Heldalf. ¿Verdad que Heldalf? Ahora que recuerdo el combate aquel que hice de media hora que tuve que cortar. Me lo pienso y en realidad utiliza técnicas recicladas. Porque eso de pegar alrededor suyo así rollo como el árbol, ya digo, con las raíces, hace algo muy similar. Luego la técnica que utilizaba así como un golpe, como una especie de onda de energía hacia adelante, rollo Kamehame o alguna cosa así rara, entre comillas. Eso también es lo que me enseñó Sergei, la versión bestia, pero es lo mismo. O sea que y las demás técnicas ahora mismo no me acuerdo, no voy a engañar, hace mucho que pasó eso. Como que medio juego. O sea, que eso pasó, me parece que cerca del capítulo 80 o así. Imaginaos por el capítulo que voy. Pero ya digo, me estoy parando a pensar y la verdad es que la mayoría de técnicas que tenía el jodido por culo eran técnicas recicladas. Si es que no vale ni como malo. Heldalf de los cojones. No sé. Bueno, a ver, sigamos bajando todo. Estamos ya cerquita del final. De este enemigo voy a pasar, fíjate, me da un poco de pereza. Porque encima como aguantan relativamente bastante. Es por aquí abajo. Sí, bueno. Preocupado que estoy. A ti sí va. He pasado de dos, el tercero ya le doy. Estos enemigos sí que lucho porque estos enemigos sí que están a mi nivel. Sí que los combates son relativamente más interesantes. O sea, no tiene más, son nuevos. Vale, pensad esto con una pieza nueva, mira, esta, utilizándola, la técnica nueva. Mira que le gusta gastar, de verdad. Madre mía. Madre mía, sabes jugar aquí la muchacha.
Ya digo, pensad esto como si fuera una especie de zona nueva, porque son enemigos nuevos. Entonces pensarlo así. Pero luego las zonas que ya hemos revisitado, que encima con enemigos cutrones de nivel 20, pero sí que los saltaré, evidentemente. Si me como alguno, pues mira, me lo como. Pero en general, tontería. Sí. Uy. O sea, será puto. ¿A qué coño? A saco. A cascarla. No les toca la moral. A cascarla. A cascarla. A cascarla. A cascarla. Ay. Casi. Casi me haces hasta daño y todo. Que sí. Y me tienes totalmente loco. Ay, va. De ti voy a pasar también. Y el de abajo ese también. Haremos un combate cada tres, aunque sea. No son pesados tampoco. Míralo. Los estoy huyendo, imbécil. ¿Por qué me alcanzáis? ¿Por qué corréis más que yo? Eso que alguien me lo diga. ¿Por qué los enemigos corren más que yo? Eso me parece mal. Me parece mal porque luego tengo que matarlos. Porque sí. Son simplemente con rencor y rabia, pero poco más. Y no me parece bien, porque yo que sé, el rencor y la rabia pues también tienen sus límites, ¿no? O sea, que tampoco más. Sí, bueno, ¿qué daño has hecho? Madre mía, está llorando. La han matado porque, mira, no tengo otra cosa que hacer el hombre. Pero ya te digo yo que, vamos, que por daño en sí no ha sido. Pues venga, vamos a ver. Lucharemos contra este, el último ya de aquí, creo que ya no va a ser más malos. Nada, por culo, joder. No sé si han salido unos cuantos, ¿eh? No te creas tú que salen pocos. A ver. A cascarla. Venga. Venga. Moriros un ratito, va. Hacelo por papi. Vale, te vamos a apoyar por este, que yo a este le hago más daño. Venga. ¡Bomba! Venga, va, Enna, que este es débil contra tierra. No, no me hagas el tonto. No te hagas de rogar. Venga. Escudo de Emperatriz. Creo que el escudo de Emperatriz me suena que es lo que llevaban ellas. No, el escudo de Emperatriz no lo llevaban ellas. ¿O sí? ¿Qué equipación les elegía a ellas? No me acuerdo, ¿eh? ¿Te quieres creer que? ¿Te quieres creer que no me acuerdo qué llevaban ellas? No, no, ellas llevaban el velo de alzamiento, lo que sí que se llamaba, velo de alzamiento. El esto que elegí yo. Las plantas, ¿qué pasa? ¿Que renacen aquí porque sí? Pues qué coincidencia, macho, que llego aquí y crecen las plantas. Espérate, voy a guardar. 17 minutos, que llevamos casi 18. ¿Te quieres creer que la tonta? Vida para esta. Manzanilla para mí. Para mí. A ver, ¿alguna hierba más que se me ha pasado o no? Pues ahora, guardemos. Ya si llegamos ya a Tintagel, que aquí con la tontería no terminamos nunca. Sí, ¿por dónde pasamos? Por las cavernas estas de que no me acuerdo cómo se llaman. O sea, ¿qué elegimos? ¿Pasar por Cuenca de Gleiven o por Ruinas de Bors? Cuenca de Gleiven es larguilla, pero es que el otro también. Y Cuenca de Gleiven creo que pasa hace poco. O sea, que vamos a pasar por Ruinas de Bors, si no nos importa, que sea quizá más largo. Pero creo que hace más tiempo que no paso por ahí, a lo mejor nos encontramos con cofres y plantas y tal, ¿vale? De todas formas, como estamos reinvestigando todo y la cuenca de Gleiven la visitamos hace muy poco, pues realmente tiene más sentido visitar las ruinas de Bors y las cavernas, que no me acuerdo cómo se llaman, o las cuevas de no sé qué. Creo que tiene más sentido, porque es como más viejuno. Y ya está, pues decidido a perder tiempo como los tontos, capítulo 200. Capítulo 200, si no tiene más explicación que esa. Así que con un poco de suerte en este capítulo conseguimos llegar. Mira, la planta se ha regenerado. Entonces voy a ver si puedo pillar la que hay aquí arriba. ¿Qué cojones? A ver si me permitís 2 segundos venir aquí arriba. Porque por aquí había una planta. Oh, mira, un cofre. Menos mal, ya sé un enemigo y me cago en la puta. Mira, ahí arriba hay una, pero creo que por ahí había otra. O sea, aquí había una, pero ahí arriba a la izquierda hay otra. No, son plantas gratis. Ya sé que es un poco perder tiempo, pero son gratis. Ahí adelante debería haber una. Ahí está. Y aquí a la izquierda atrás debería haber un cofre. Sí, me preocupas tanto. Ya es que no, me estoy hinchando aquí a plantas a lo tonto. A ver. Tenemos lavanda, daño para mí, verbena de defensa física para mí, manzanilla, concentración para mí. 3 plantas así en un momento. ¿Qué os parece? A mí bien. Y a ver, el cofre este que no sea enemigo, por favor. Y bien. Botella de la panacea, correcto. Correcto. Y así vamos a ir a Ruinas de Bors y después a... ¿Cómo se llamaba la cueva? Es que no me acuerdo cómo se llamaba, tío. Es deleznable que no me acuerdo de estas cosas, pero bueno.
qué tiempos aquellos cuando pasamos por aquí, cuando estábamos. Aquí cuando nos explicaban los Normin por primera vez. O cuando vinimos aquí al final del primer capítulo, que me calentaban los enemigos, a mala me reventaban. Cuando iba con Alicia, no sé si acordáis. Y cuando tuve que hacer el farmeillo ese de un nivelillo 2. ¿Vale? Para. Había plantas por aquí, cofres, cosas por aquí arriba. Le digo, cuando tuve que subir el nivelillo de nivel 18 y largos a nivel 20, creo que subí, más o menos. Mira, aquí otra planta. Aquí arriba creo que había cofres. Ya digo, aunque no luchemos contra enemigos, pues mira, menos hinchar la saca. Lo malo es que tarde o temprano acabará saliendo un jefe de estos de cofre. Y esos rápido, rápido no serían. Un minuto o dos me pierdo. Uy, sí, peligrosísimo el encuentro. Bueno, bueno, lo peligroso que es. Lo peligroso que es el encuentro, madre mía. Venga, gastarla, venga. Madre mía, hijo puta, sobrevivido. Lo peligroso que ha sido el encuentro. Bueno, bueno, me tienen aterrorizado. Pues yo que estaba hablando, así que tuve que subir eso, un par de nivelillos para ver si podía aguantar un poco. Pues ya digo, el final del capítulo 1 y el principio del capítulo 2 yo creo que ha sido lo que, entre comillas, más me ha costado todo el juego. Ya digo, puede ser que haya habido jefes que han sido más cansinos, que utilizaban la mierda esta de vulnerabilidad cada 2x3 y fueran cansinos y tal, vale. Pero lo que es el motivo que hice es estar jugando y decir, es que estoy, entre comillas, un poco hasta incómodo, ¿no? Porque veo que algo que no me debería costar mucho está costando. No sé. Cosa mía quizás, pero yo creo que fue la parte así más preocupante. Me cago en la leche. Pues nada. De hecho, fue la parte como más preocupante. Estoy jugando en caos, por lo cual tiene la puta hostia aquí de cosas, ¿no? Así que con un poco de suerte pilla bastante. Venga, que no se mueva, que no se mueva. No sé si habéis llegado a ver alguno de estos. Creo que sí que os llegan a enseñar alguno de estos alguna vez. O sea que realmente no es ni novedad, pero como lo mato en un minuto o dos, lo dejaremos, que no es mucho, mucho tiempo. Más ahora cuando terminamos el combate a ver cuánto tardaba. Pero de momento ya digo, fijaos lo que está pillando. Fijaos lo que está pillando. Sigue el combo, muchacha. Ahí, ahí. Que pille. Ahí. O sea que como de vez en cuando tiene una habilidad, porque sí, me llamo que tal me da la vida. Estoy quedando sin C, pero muy vastamente, ¿eh? ¡Muere! ¡Muere! Ahora, voy a hacer otra cosa. Ahora. Y. Ya está a punto de caer. O sea, ya le queda un combo 2, madre mía. Me hija mía, te has adelantado un poquito con el arte mística, yo te lo dejo ahí. Te has adelantado nada, una pizquilla. Madre mía. Esta fase este no merece la pena hacerle arte mística para matarlo. Porque no, el rango que me va a dar este, teniendo en cuenta que tarda un minuto en matarlo. Ya está. Eso sí, este enemigo me he dado cuenta que huye, pero cuando le queda unos 5000 de vida. O sea, a diferencia del zombie que huía cuando le queda la mitad de la vida. Este huye cuando está prácticamente muerto. Entonces prácticamente no le da tiempo. O sea, nunca me ha oído este, por ejemplo. Ya quiero 3 minutos y medio. Experiencia 2000, que es bastante. Por lo cual realmente me interesa seguirlos matando, porque dan bastante experiencia. Y dinero 52.000. Creo que quedaba 40.000. Lo que pasa es que creo que tengo algo de comida. Por daño, creo, si no recuerdo mal. A ver. Entonces por eso me han dado 52.000. Pero normalmente te da 40.000. Lo tengo más que medio ya lo que tiene. A ver, aquí. Tengo que ir para allá abajo, ¿no? Pues vamos a dar vueltas por aquí si hay algún cofre o alguna cosita, pero pasando de todos, amigos, porque miráis todo el asco del mundo. Ahí arriba había un cofre de oro, así que iremos a por él. Y aquí no me acuerdo si había algo en esta zona. Aquí había un cofre que le queda también, es verdad. O sea, tenemos el cofre de oro de ahí arriba y luego tenemos el cofre este de aquí. Que este cofre de aquí lo recuerdo un poco con cariño porque fue la primera vez que me salió un enemigo dentro del cofre. Que me salió una araña metida en un cofre o algo así. Que es el primer enemigo que te sale, creo, en los cofres. Y ya digo, lo tengo cariño por eso, pues fue la primera vez que me salió un enemigo dentro del cofre. Joder, ¿en serio, tío? ¿Dos veces? ¿Dos veces en el mismo capítulo? Esto ya es un poquito hacer daño, ¿eh? No quiero decir nada, pero esto es hacer daño ya al usuario. No, no pasa nada. Pero bueno, más experiencia, más subida de nivel y cosas. Es minuto y medio, o sea, dentro de tampoco es tanto. Es soportable, supongo, si no, pues yo qué sé, me lo ponéis en los comentarios de palo de... ¡Pero córtalo o aceléralo, imbécil! Podría ser también. Pero no sé, es que tampoco. Fíjate, digamos que no te fío barra. Si es que tampoco dura una cosa loca. Es que minuto y medio, es que no tiene tampoco más. Es larguillo, pero un larguillo aceptable.
comparado con Gheldalf, cuando me lo encontré, que era media hora de puto combate, que ahí sí que digo, me voy a cortar porque no he sentido ninguno. Pero si no, ya estuve, ya hemos quitado 2/3 de vida. Bueno, sí, ya creo que ya no me queda C para más, mira, 2/3. Sí, hacemos así, no es invulnerable, no empecemos por invulnerabilidades absurdas. Y ahora cuando esté medio muerto, pues ya sí que lo rematas también. Pero no lo remates cuando está, digamos, a bastante vida, porque si no sirve para nada. Ahora ya le queda, ya es tu 4000. Empezará a huir de ahora, no tardando. Sí, le dejamos, evidentemente. Minuto 19, más rápido que antes. Soy de nivel, zapatos gigantes, mejora el título de todo, Dios. Porque somos los mejores. Putas. Dejadme que mire los títulos, que no quiero luchar contra vosotros. No os habéis dado cuenta que no os quiero, no os aprecio en mi vida. Venga. A cascarla. A ver, a los peas, sí. De momento vamos a tomar algo para comer. Que las que nos anotando un poco la inanición. Ya, títulos. Títulos a nivel ya 10 todos. ¿Vale? No sé por qué tiene un poco más. Creo que me tomé alguna comida o algo. Para que tengan un poco más, pero es igual. La cuestión es que título a 10 todos. Ahora ya, pues empezar a subir otras cosas. Como por ejemplo, este de aquí. Vamos a ir por orden. Si no tengo tampoco así una necesidad loca de no ir en orden. Vamos para allá. Todo el principiante, pues lo que tiene. Ya seguir subiendo este pero, y ya te pondrás este cuando eso. Pues lo que tiene, como tú subiste desproporcionado porque lo tenías este cobre que no puedes subirlo más, pues ahora eres la desproporcionada. Igual que la experiencia al principio. Tú siempre has sido la rebelde del grupo. Con tu padre. A ver. O vas con la experiencia diferente, o vas con el título diferente, o con algo diferente. Así mal. Así mal. No aprendemos. La banda, a ver. Vamos a ver. Creo que tiene un par de plantas por darme. A ver, 10 de vida. Esa 10 de vida Enna, que da un poco todo el vergüenzo también. Y la banda, que para mí, todo para mí. Todo lo que no sea vida, que yo creo que vida tengo bastante. Ya digo, he llegado a superar a esa vida, o sea que imagínate. Pues todo lo que no sea vida, todo para mí. Y lo que sea vida, pues para los demás, os iré repartiendo eso que me vaya apeteciendo. Tampoco hay un criterio así loco. Pues por desgracia, creo que lo vamos a dejar aquí. No sé si me dará tiempo a salir de aquí y poder guardar. Sí, creo que no. Porque aquí ahora entraré en la cueva. Bueno, pero creo que sí me da tiempo. Vamos a guardar y guardaremos aquí dentro. En el punto de guardado que hay dentro de la cueva. Y ahí lo dejaremos. Porque ya que no hemos hecho, entre comillas, mucho, más que pasearnos como los tontos, al menos que el capítulo sea un poquito más largo, que no sea de 27 minutos, que sea al menos de 29. Y más teniendo en cuenta que encima salió dos enemigos cansinos de estos de minuto y medio de combate. Así que venga, vamos a estirarlo un poquito, hasta el punto de guardado que hay aquí al lado del jefe. Este, está en la sala aquí al lado, o sea que realmente os he dado 30 segundos más. Muy triste todo, muy triste. Y eso, espérate, hay un cofre ahí, que no me salga un jefe de estos otra vez, que si no, sería maravilloso. No. Pues vamos a venir aquí. Vamos a ofrecer objetos. Que tengo aquí cositas para ofrecer. Y así rellenamos un poquito el capítulo, que ya digo que ha sido un poco deleznable. Desintegradora, desangrentada, cosas. Mithril Matrix, Amuse, Mithril Astral. Esbato, Mithril Roto, Desgastado. Runa, Moebius, Calcita, Demeter. Escudo Emperatriz. Topacio, gigantes, turbulento. Me quedo con la equipación chunga y la de Mithril. Y me quedo con la de Mithril más que nada para saber qué cosas de Mithril tengo o no. ¿Vale? Pues para ir comprando cosas. Pero en cuanto a eso, cuando tenga todo de lo de Mithril, pues lo donaré también y lo que tiene. Pues bueno, pues vamos a guardar y el capítulo este se queda aquí, básicamente. En el siguiente capítulo llegaremos a ruinas de Tintagel, hablaremos con los niños. No sé si habrá que hacer alguna cosa por ahí, pero en principio no tengo nada apuntado. Y Last Tumble. Supongo que el siguiente capítulo, si no pasa nada raro, será Tintagel y Last Tumble. Bueno, cositas. Bueno, nos vemos en el siguiente capítulo, va. Adiós.